Les damos la bienvenida y les agradecemos la compañía de cada semana. Los invitamos a hacer un recorrido territorial conociendo detalles de cómo se van desarrollando las distintas acciones institucionales y de gestión municipal en el interior profundo del territorio de la provincia de Córdoba. Auspician La Ribera Televisión, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Córdoba entre todos. Municipalidad de Río Cuarto, estamos en marcha. Consejo Deliberante de Río Cuarto, donde estamos todos. Universidad Nacional de Río Cuarto, creer, crear, crecer. Municipalidad de San Basilio, seguimos apostando al crecimiento de nuestra localidad. Carlos Garro Travels, ¿estás pensando en viajar? Tu próximo destino es con nosotros. Marmocult Amoblamientos, nosotros lo diseñamos, usted lo disfruta. El comienzo de este recorrido es en la localidad de Coronel Moldes, donde el viceintendente Gustavo Argüello estuvo repasando con nosotros aspectos vinculados con el desarrollo de diferentes obras que está llevando adelante la gestión municipal y que por supuesto son de interés para la Ribera y por supuesto lo compartimos con ustedes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por visitarnos nuevamente, agradecer la presencia de usted acá en nuestra ciudad y permitirnos de esta manera contar lo que estamos haciendo. Y como vos decís, darle continuidad ya a un programa por un lado de pavimento y por otro lado de vivienda y darle continuidad en esta gestión de BEBI y que bueno, que lo venimos potenciando a lo que era realmente, para decir por un lado, el programa de viviendas Juntos por Nuestra Casa, sumarle el Francisco Manuel Durán 1, el Vivienda Semillas, el Manos Unidas, y eso nos permite que hoy tengamos en construcción, en obra, 38 viviendas. A eso sumarle el sorteo de 8 créditos del programa Vivienda Semillas, el programa de la provincia, que lo hicimos hace muy poquito, que ya están los adjudicados, y que hoy tenemos abierta la inscripción para 12 unidades más, que vamos a estar construyendo en los próximos días y que también tiene que ver con este Vivienda Semillas, que es el plan de las 10.000 viviendas de la provincia. Una inversión importante además, porque cada vez que uno habla de una solución habitacional, sabemos que los costos de la construcción, si bien es cierto, no son los del mercado tradicional, porque interviene la municipalidad y de alguna manera hace un trabajo con los recursos que le permite acopio y manejar otros tiempos, de todas maneras esto impacta de lleno y por otro lado permite que esto que ustedes han planificado como política de Estado dé esa solución a los sectores que de otra manera, sin la presencia de la municipalidad, sin el apoyo de la provincia, jamás accederían ni al terreno propio ni a la vivienda propia. Tal cual, o sea, y es una realidad, creo que es una realidad en todas las localidades, la enorme demanda que hay de terrenos por un lado, de viviendas. Y como vos decís, estos fondos llegan gran parte al municipio, el municipio los trabaja directamente con los corralones locales, entonces de manera directa e indirecta eso se mueve en nuestra ciudad. Y por otro lado, permite esto de cumplir el sueño de la casa propia a un montón de vecinos. Decíamos terrenos, hace muy poquito entregamos, o se logró la firma del boleto de compra-venta de 90 terrenos del programa Lo Tengo. Esta semana estuvo el escribano de la provincia junto con uno de los secretarios de vivienda de la provincia también, firmando las primeras 20 escrituras. Eso es el primer paso y el definitivo, digamos, para ir ya por la construcción de la casa. Le sumamos los créditos de Vivienda Semilla, las que estamos construyendo nosotros y bueno, la verdad que económicamente también nos genera un movimiento importante en nuestra ciudad que es muy necesario, más en estos tiempos. La respuesta social además, porque como decías, todo esto con la intervención del Estado, con una política, con una mirada que compromete el eje provincia-municipios, hace que se permita este inicio de un camino y un largo recorrido que después viene emparentado con lo que ustedes han generado en materia de desarrollo de actividades sociales, recreativas, deportivas, culturales y educativas. Digo, se termina de cerrar una especie de eje de trabajo que al moldense le vuelve a dar las herramientas para sentir ese orgullo de pertenencia y encontrar la posibilidad de las primeras respuestas o las esenciales tenerlas en su eje político en la comuna. Tal cual, Gustavo. Y bueno, tal cual, como vos lo venís diciendo, y a eso sumarle que ya como moldense vos ya te quedás fijo en un lugar, ya es tu pertenencia, poco a poco termina siendo tuyo, es tu lugar, es tu barrio, ya te empezás a desarrollar en ese sector y bueno,
desde el municipio, trabajando en manera conjunta con un montón de actividades a lo largo de toda la ciudad, en los distintos sectores, y si no, bueno, tampoco es tan grande, concentrando en determinados lugares, como es en esto, en la Casa de la Historia y la Cultura, en el Polo Educativo, en el Barrio Alberdi, Barrio Las Quintas, en distintas instituciones de nuestra ciudad, participando en cada una de ellas y, bueno, el moldense disfrutando y sumando a cada una de estas actividades. Y la administración municipal, además, a ustedes le permite, una vez que van teniendo los recursos, ir haciendo eso que mencionábamos antes del acopio de materiales, que permite que cuando llega el recurso ustedes puedan definir una estrategia de desarrollo de obras, que permite que en lugar de, con los costos actuales, poder encarar una obra con un determinado volumen, habiendo sido previsores, lo pueden duplicar, como sucede, por ejemplo, con la realización del asfalto o del cordón cuneta. Tal cual, en ese sentido, nosotros hemos recibido fondos hace un tiempo, inmediatamente sé que se invirtió, ya sea en bolsas de cemento, en camiones de hormigón elaborado, y bueno, hoy estamos haciendo realidad la pavimentación en un sector de nuestra ciudad, vamos a picar en otro sector, ya está comprometido, estamos en la calle Mitre viendo ya la pavimentación de esta primera cuadra, inmediatamente vamos a hacer una segunda en el mismo sector, estamos preparando para hacer cordón cuneta en Barrio Alberdi, vamos a saltar el Barrio Las Quintas, y a esto sumado también como obras, que la semana que viene retomamos el tema de red de gas. En la misma localidad de Coronel Moldes se presentó recientemente el trabajo de la Fundación para el Desarrollo de Coronel Moldes, una iniciativa que vincula precisamente la intención de ir realizando distintas actividades que van vinculando a los distintos sectores productivos de la localidad y del territorio. En ese sentido estuvimos hablando con las autoridades de la Fundación, pero también entre ellos con varios invitados que estuvieron dándose cita en esta actividad. Con ellos dialogamos, en especial y en particular con el invitado de lujo, que fue el economista Carlos Melconian. Al margen de que profesionalmente trabajamos de esto para que la gente no crea que es una cuestión caritativa, pero estamos acá en el interior profundo, dirías vos, porque creemos en esto. Y porque además en nuestra tarea ahora en la Mediterránea y en el Hieral, más todavía, tenemos 7 regiones a lo largo de todo el país y nos estamos encargando entre todos de visitarlas personalmente. Así que nada mejor que auscultar in situ cómo están las cosas. Fuiste noticia hace poco tiempo por reuniones importantes que trascendieron. No te vamos a pedir detalles porque además por una cuestión profesional y de ética no la vas a mencionar. Pero este te pone en un escenario importante. Es importante que vayan sucediendo esos diálogos, ¿no? Que se consulte y que se encuentren puntos de coincidencia. Parece que fuéramos amigos de años y me lo estás diciendo desde la mejor buena onda. Yo creo en eso. Como se aclaró en su momento, le hemos cursado invitaciones a todas las fuerzas y como parte del futuro y de lo que tenemos en la cabeza dialogamos con todo el mundo, pero no solo de la política, del empresariado, de los sindicatos, de los grupos sociales, de la iglesia, de los productores. Yo creo que es parte de lo que viene en la Argentina, si no, tirándonos de los pelos entre todos no vamos a ir a ningún lado. Así que yo creo que a los extremos que no se quieran incorporar, bueno, se quedarán en el camino. Y nosotros tenemos que seguir pensando en esa idea. Primera lectura que haces de la presentación. Bueno, sí, realmente es como vos decís, prácticamente toda la vida uno está y ha estado detrás de que Coronel Moldes crezca, se desarrolle, sea sustentable. Y para eso necesitamos casualmente esto, que se involucren todos los moldenses, industrializar la producción, darle valor agregado a nuestra producción, es la única forma que los pueblos puedan crecer. En el caso especial, Sergio es muy inquieto, tiene mucha iniciativa y ha juntado unos amigos, compañeros, hombres y mujeres, chicas y chicos de Coronel Moldes, para formar esta fundación, que realmente un lanzamiento realmente espléndido, con la participación
prácticamente de todos los empresarios industriales, agropecuarios de Coronel Moldes. Esto significa que realmente va a haber un apoyo, porque lo que planteó hoy es un trabajo bastante importante que creo que va a brindar muy buenos frutos para nuestra comunidad. Vos sos una de las referencias de Coronel Moldes, no solamente desde el punto de vista empresarial, sino también desde el punto de vista deportivo. No hay nadie que no te conozca en el territorio. ¿Cómo estás viendo esta experiencia y esto que estamos compartiendo hoy? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, demasiados elogios para todo. Te agradezco, pero no estar así. No, bueno, o sea, vos viste la situación que está en este momento el país. Y bueno, a ver estos emprendimientos, que estos chicos jóvenes que se han largado solos. La verdad, no los conocía, los empecé. A los chicos los conozco, pero no sabía que se habían largado esto. Nos enteramos hace un mes o 20 días. Y bueno, lo veo bárbaro. Lo veo bárbaro porque mira la cantidad de gente que hay, o sea, gente de Moldes, de Bulnes, de San Pacho, de Río Cuarto, de los pueblos, intendentes. Y bueno, yo creo que a lo mejor tendría que participar un poco gente más joven que nosotros para que vayan siguiendo los caminos, pero lo que ha iniciado este chico Sergio Viso es muy elogiado. Además, tiene que ver precisamente con esto de traerles a ustedes, en el contexto de las conferencias, todo lo que tiene que ver con la tecnología aplicada. Vos sos un hombre que de industria importante, de actividad comercial importante, y sin lugar a dudas esto precisamente permite que se acceda al conocimiento, a la aplicación de esa tecnología, pero por sobre todo la cosa es que se ponga en valor la localidad. El sello Moldes empieza a tener esa referencia. Sí, viste, nosotros generalmente los que vivimos en los pueblos nos vamos a estudiar y volvemos y quedamos acá y vivimos acá. Algunos se han ido, otros vuelven, pero siempre te puedo decir que yo tengo grupos de secundario y donde nos juntamos es acá. O sea, que tenemos medio un arraigo. O sea, que este chico haya iniciado esto, que permita que se acerquen más jóvenes para que no se vayan de los pueblos y que con el sector agropecuario, ya sea agrícola o ganadero, y aplicado a una industrialización de esos productos, está bien enfocado. O sea, la verdad que es muy elogiable. Pero realmente una jornada que creo que superó las expectativas incluso. Totalmente. Bueno, primero gracias por venir de Río Cuarto. Realmente es muy importante que estés con nosotros. Y como bien decís, una jornada espectacular donde pudimos expresar nosotros como fundación los objetivos que tenemos, lo que queremos y a su vez abrir paso a las distintas opiniones de la economía y de la política y las perspectivas que tiene algunos economistas para con el país. Pero fundamentalmente le doy importancia a la participación. Han participado las empresas líderes de la ciudad, han participado los productores agropecuarios, comerciantes, importantes, la mayoría de Moldes, para no decir todos, y culminamos con una jornada hermosa. Muy contento y feliz por el hecho. Además, el hecho de no solamente la participación con la presencia, sino con la participación en los debates, en las exposiciones, planteando ideas, inquietudes, aprendiendo también ellos. Se habló de mucha tecnología que hay que incorporar. Ustedes hicieron una presentación con miras al 2023, me habías dicho en privado, va a haber una noticia importante. De hecho, cayó muy bien porque todos los empresarios que entrevistamos manifestaron su compromiso de seguir acompañando estas ideas. Digo, redondito para ustedes. La verdad que muy importante, quedó plasmado cuál es la idea de la fundación y fundamentalmente aprovechar el potencial, que es lo que decimos. A veces soy medio pesado en lo que digo en ese sentido, pero nosotros creemos que tenemos que aprovechar ese potencial, que debemos darle valor agregado al agro, a la materia prima. Eso nos va a hacer desarrollar como generación, como ciudad, y nos va a posicionar, que es lo que nosotros queremos, posicionarnos en la región. Córdoba la construimos todos los días.
En la capital provincial, el gobernador Juan Schiaretti anunció la adquisición de más de 2.700 domos de última generación tecnológica con un monitoreo eficiente y en tiempo real. Estos dispositivos se suman a los que ya funcionan en las principales ciudades de la provincia en un trabajo conjunto con los municipios y la empresa Caminos de las Sierras en los sectores donde tiene jurisdicción. Una inversión de más de 5.300 millones de pesos para que Córdoba siga a la vanguardia en la incorporación de tecnología aplicada a la seguridad pública. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Hay una Villa María para vos en cada etapa de tu vida. Villa María es cuidar, es aprender, es cultura y deporte, es sustentable. Villa María, sos vos. Comenzamos un año histórico en Winca Renancó. Se ponen en marcha dos obras fundamentales para el crecimiento de la ciudad. Red domiciliaria de gas natural, red domiciliaria de agua potable y corriente, con sistema de doble cañería. Continuamos trabajando para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Municipalidad de Winca Renancó. San Basilio sigue creciendo. Estamos pavimentando 8 cuadras de nuestra localidad con hormigón armado, con una inversión de 24 millones de pesos, realizada con recursos municipales y con cargo a los frentistas. Obras que transforman y mejoran la calidad de vida de los vecinos y la transitabilidad de nuestras arterias. Esto forma parte de un proyecto integral que tiene por objetivo, y en diferentes etapas, alcanzar un plan estratégico de pavimentación de 40 cuadras. También estamos trabajando en un plan integral de bacheo y repavimentación de nuestras calles, con una inversión aproximada de 1,5 millones de pesos. Municipalidad de San Basilio, apoyando el crecimiento. En Clínica Regional del Sud, implementamos un innovador sistema de consulta médica online. Te acercamos a la consulta con nuestros profesionales médicos desde la comodidad de tu casa. Ingresá en clinicaregionaldelsud.com y conoce más. Generamos nuevos canales para mantenernos más cerca. En tiempos difíciles, estamos con vos.
En el departamento de Río Cuarto, en el límite este del mismo, estuvimos visitando la localidad de Las Acequias, donde con Gastón Tomatis estuvimos repasando algunos aspectos que tienen que ver con importantes novedades que se han puesto en conocimiento de toda la comunidad, como por ejemplo el desarrollo de un proyecto de sorteo de viviendas que tiene que ver con un programa provincial, entre otros temas. No tienen ni idea ustedes la hora en la que estamos grabando precisamente la entrevista. Es muy tarde, fuera de horario, así que te agradecemos la posibilidad de la entrevista. Recorrimos y no paran las obras. Hay una continuidad de las mismas. Bueno, primero agradecerte por venir aquí a nuestra localidad. Sí, quiero decir que sí, que es bastante tarde el día, pero bueno, es un amigo Gustavo y aparte, debo decir que es un periodista internacional. Esto ya lo hemos estado viendo, recorriendo distintos países del mundo. Y digo, mirá dónde está mi amigo y un periodista al cual uno quiere mucho. Bueno, volviendo al tema de la gestión, sí, la verdad es que venimos continuando con mucho trabajo. A pesar de que el contexto muchas veces es muy, muy difícil, pero tratamos de darle previsibilidad y continuidad a los distintos planes de obras que venimos realizando. En este momento estamos continuando con la construcción de 30 viviendas que a través del programa Casa Propia del Ministerio de Hábitat de Nación venimos trabajando. Ya prácticamente estamos en un 40% más o menos el avance de obra. Estimamos que nos vamos a estar terminando por allá por febrero, marzo del año que viene. Así que bueno, estamos muy contentos por semejante cantidad de vivienda que estamos haciendo con este programa del gobierno nacional. Pero también hemos firmado convenio con el gobierno provincial para 12 viviendas de vivienda semilla, este programa que lanzó el gobierno de la provincia de Córdoba. Que también esta noche, luego de esta charla, vamos a estar informando a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra localidad cómo se pueden inscribir y cómo pueden llevar adelante los requisitos que se necesitan para poder construir este tipo de vivienda para entrar a un sorteo. Y además, paralelamente, también estoy construyendo 3 viviendas sociales que son con recursos propios. Es decir, que a lo largo de este año vamos a estar llevando adelante 45 viviendas dentro de los distintos programas. Creo que es un plan habitacional único aquí en nuestra localidad, que en forma simultánea podemos llevar adelante todo este programa habitacionales que permiten dar solución a nuestros vecinos. Paralelamente, también estamos con el plan Lo Tengo, con el gobierno provincial, que ya se habían sorteado 10 terrenos. Ahora el viernes cierran para la inscripción, para la segunda tanda de 10 terrenos más. Así que vamos a tener 20 terrenos a través del programa Lo Tengo. En fin, creo que es una muy buena cantidad para nuestra localidad. Todo esto hace una semana estábamos analizando un lunes que el dólar estaba disparado y la economía realmente estaba en riesgo. 7 días después, el dólar bajó 60 pesos, estamos hablando del dólar ilegal. Esto cambia todas las variables y condiciona absolutamente cualquier cuestión que se puede plantear de mediano plazo. Sin embargo, ustedes se permiten precisamente este programa, se permiten concretar estas obras y además todo esto se logra con una administración y con un equipo de trabajo que es absolutamente austero, pero muy ordenado, si no, imposible cumplir con las metas. Bueno, estos días han sido días muy complicados para creo que para todas las gestiones, pero más quienes venimos realizando todas estas obras públicas, porque no nos daban precio y cuando íbamos a pagar algunas cuestiones que nos habían dado días anteriores, nos actualizaban el precio.
En fin, no solamente tenemos que ser intendentes y tener en cuenta el costo que sale en el momento de que se presenta la obra, sino un montón de costos financieros que muchas veces nosotros no lo tenemos en cuenta. Y fíjate vos, yo creo que algunas cuestiones que no estábamos trabajando hace 10 o 7 días atrás, con un precio del dólar totalmente distinto, hoy no ha bajado, digamos, hoy el hierro no bajó, hoy la pulga no bajó, o sea, seguimos teniendo los mismos costos, como si el dólar estaría a 300 y... 336 y 340, ¿cómo está? Y todas esas cuestiones nos tenemos que insumir nosotros, por eso digo que por ahí, la verdad, quiero agradecer todo mi equipo de trabajo, desde... no solamente quienes están trabajando en la obra directamente como albañiles, sino también a todos los empleados y funcionarios que están conmigo en llevando adelante las rendiciones, la actualización de todos los programas que hay para que nuestro municipio no quede muy atrás con relacionado al presupuesto inicial que presentamos para esta obra. Estuvimos también con Javier Riveri, que es el intendente de la localidad de Jovita. Hicimos un recorrido de gestión, distintas obras que se están llevando adelante. Una intervención muy importante que es el resultado de gestiones que se han realizado en el ámbito nacional, en el ámbito provincial y también obviamente con el desarrollo de fondos propios de la comuna, que está llevando adelante precisamente distintos frentes de acción que permiten el mejoramiento y la calidad de vida de los vecinos del lugar. Cuando se concreta cada obra es porque atrás hay una mirada, una administración, una proyección y esto se va plasmando y transformando la vida de los habitantes de esta localidad. Así que la verdad que es un placer. No, el placer es mío, Gustavo, agradecerte a vos que nos volvés a visitar. Sabés que sos muy bienvenido a esta localidad y bueno, que puedas llevarle a nuestros vecinos y a los vecinos de la región lo que se hace en Jovita, que no es diferente a lo que se hace en todos los pueblos. Como todos los intendentes, tratamos de mejorar las condiciones de los habitantes de nuestras queridas localidades. Y bueno, gestionamos. A veces logras resultado y a veces no. Gracias a Dios, nosotros desde que hemos iniciado, hemos gestionado, hemos tratado de ir siempre para adelante. Y bueno, este año han empezado a dar resultado muchas de las pequeñas gestiones que fuimos haciendo. Y por eso vos habrás visto que, si bien veníamos trabajando en muchas de las distintas áreas de nuestra localidad, ahora es como que estamos a full, digo yo, estamos interviniendo en todos los barrios de nuestros pueblos. ¿Alcanza esto? No, nunca va a alcanzar, pero por lo menos estamos cubriendo las expectativas que nos habíamos planteado al inicio de la gestión. Cuando hablamos en nuestra visita anterior, hicimos un recorrido importante y nos acompañaron las arquitectas con el tema de viviendas, algo que realmente es necesario, que va avanzando, que transforma y que consolida este nivel de respuesta de lo que demanda la sociedad. Pero nos quedaban pendientes otros recorridos. Cordón Cuneta es una de las obras importantes que se está haciendo, el adoquinado que no termina de avanzar, como ejes, pero hay más, una ciclovía importante, un proyecto de integración a través de ese formato ciclovía, las distintas zonas de la localidad y que es tan usada y tan frecuentada por los vecinos también. Sí, indudablemente vos hablabas de la parte habitacional, que es un déficit que hay en todos lados. Nosotros apostamos fuertemente cuando asumimos, en este mes, a mediados de mes, vamos a entregar las últimas 13 casas de un plan de 50 viviendas, de las cuales ya hemos entregado 37. Hicimos dos o tres viviendas sociales con programas propios y ahora iniciamos la primera etapa, 4 casas de la vivienda Semilla, en el programa que hacemos conjunto con la provincia, de un total de 16. O sea que estamos apostando. No alcanza, vuelvo a repetir, el pueblo ha crecido mucho, todo, pero estamos tratando de a poquito ir alivianando un poco esta problemática. En todo lo que es medianamente obras, vos me hablabas de ciclovía, sí hay nosotros llamamos el mega pulmón verde de Jovita, que es en el sector del ferrocarril, que es lo que divide al pueblo, como en casi todas las localidades, en el norte y en el sur. Se inició en la otra gestión todo lo que era una parte de limpieza y con algunas intervenciones, nosotros la continuamos para que haya realmente una integración entre los barrios y que eso no sea un motivo de separación. Estamos terminando de construir unos 500 metros de ciclovía lineales,
de ciclovía, con las iluminarias LED puestas, con equipamiento urbano, más algunos juegos para chicos, que es nosotros les llamamos la primera etapa. En la segunda etapa ya está hecha de antes la ciclovía, y en la tercera tenemos próximamente, largamos con más equipamiento urbano, más equipamiento para chicos, un playón para deportes, más iluminación, y la cuarta etapa es otros 500 y pico metros de ciclovía más iluminación, que eso nos va a dar un pulmoncito, un recorrido aproximadamente de 3.000 metros de ciclovía, de las cuales, de acuerdo a cómo las combines, puede haber circuitos más chiquitos. Bueno, y eso es, nosotros damos testimonio, es realmente materia de consumo por parte de los ciudadanos, que además pueden hacer ese circuito en la nueva etapa que se está desarrollando. Además, no vamos a salir adelantando porque nos pediste que así respetemos los procesos. Se viene prontamente el aniversario de la localidad y vas a presentar importantes noticias, la concreción y el desarrollo de la obra, pero esto termina de transformar y de integrar un circuito que realmente termina siendo virtuoso, transformando una zona de la localidad y que además hermosea todo el lugar, porque cambia en todos los aspectos el uso y el funcionamiento de las áreas. Indudablemente, esta gestión, yo soy profe de educación física, ¿sabes? Apuesto a lo que es salud, creo que es la parte de todo lo que es espacio verde con actividades físicas, hace prevención. Y entonces, siempre con nuestro equipo, lo que hemos hecho es tratar de priorizar el mantenimiento de todas las áreas verdes que tenemos, concretar algunas nuevas y, a su vez, generar con este megapulmón un área segura, que le llamo yo, porque hoy tenemos una ciclovía, pero está sobre la ruta, al ir de noche ya queda alejado del centro, es más peligroso. Entonces dijimos, en pleno centro tener esto permite que la gente pueda, en cualquier horario, poder realizar una actividad física o venir a compartir con la familia, que es lo que, para eso lo queremos los espacios verdes, para que pueda compartirse en un ambiente familiar. La universidad pública no podría ser tal sin el protagonismo de los jóvenes del 18. Hoy reafirma más que nunca el derecho irrevocable seguir creyendo, creando y creciendo al servicio de una educación pública y gratuita de toda una región. Inclusión, equidad y compromiso educativo de una universidad para todos. Ahora esta me parece algo muy bueno para el barrio. Esta la inició el padre Jorge, que ya no está más él y bueno. Fue una cosa muy buena que había planeado. Hay una Villa María para vos en cada etapa de tu vida. Villa María es aprender, es construir, es crecer, es orgullo. Villa María, sos vos. La verdad que estamos muy contentos de poder seguir avanzando con esta obra, que son 30 viviendas para nuestra localidad. Estamos en un terreno que es municipal, que tuvimos un trabajo más de un año para llevar adelante, para poder adquirir este terreno. Gracias a Dios, mediante un convenio que firmamos el año pasado con el Gobierno Nacional, el Ministerio de Hábitat, Las Acequias puede llevar adelante este programa importante para nuestra localidad, para los 30 familias de nuestra localidad que van a tener una vivienda digna. Sabemos lo que es el efecto de derrame que produce la construcción y la construcción de vivienda. Por eso te digo que cuando uno gestiona vivienda, no gestiona 30 casas, gestiona un montón de otras cuestiones más que hacen el desarrollo de cada localidad. Córdoba está cada día más linda. Te invito a que nos visites y disfrutes de los espacios que recuperamos para vos. Creamos las supermanzanas para que puedas recorrer cómodamente nuestro patrimonio cultural y religioso. Pusimos en valor la costanera, engalanando nuestro río con un corredor magnífico de arte urbano que te va a deslumbrar. Recuperamos nuestro hermoso jardín botánico y el muralismo llenó de colores la ciudad.
Además, vas a poder disfrutar de eventos artísticos, museos, hoteles y gastronomía de alta calidad. Visítanos, vení con tu familia, vení con tus amigos. Vení, Córdoba te espera. Y cada día está mejor. Córdoba Capital, cada día mejor. Gestión Martín Yayora. Va a ser la primera vez en la historia de la localidad que se hace esta cantidad de una sola vez en un solo barrio. Que si se suman a todas las que hicimos a lo largo de la gestión, desde que asumimos en 2015 hasta ahora, con recursos propios, con ayuda de la provincia y ahora con ayuda de la Nación, vamos a estar cercano a las 40 o superándolas en total, algo que hacía más de 20 años que no se hacían, pero además también teniendo en cuenta que estas 25 viviendas financiadas por el gobierno nacional a través del programa Casa Propia Construir Futuro, con una inversión de más de 128, 130 millones de pesos, generando mano de obra local, comprando los materiales en la localidad, dinamizando la economía y, por supuesto, atendiendo una de las demandas históricas que hoy el Estado Nacional, con una política excelente de estas características, la viene llevando adelante de una manera correcta y donde además también permite alcanzar algo que es tan importante a todo argentino, a todo el sentimiento argentino, que es la posibilidad del sueño de acceder a la casa propia. Vuelve a Ofertón. Aprovechá los mejores productos de Córdoba con descuentos online. Del 25 al 27 de julio, ingresá a ofertón.cba.gov.ar. Accede a ofertas increíbles y planes en cuotas en todos los rubros. Ofertón, bien cerca tuyo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos. El Tribunal de Cuentas es el órgano encargado de examinar todos los actos administrativos en los que el municipio compromete gasto público. Te invito a conocerlo. El tribunal está compuesto por 4 integrantes, un presidente y 3 vocales, por 2 representantes del oficialismo, uno de la primera minoría y uno de la segunda minoría. Nuestro primer presidente fue Manuel Kohl durante la gestión del intendente Mojica en 1925, y nuestro actual presidente es Mauricio Doba. Nuestros principales valores son la transparencia, la ética, la responsabilidad y el compromiso para con todos y todas las riocuatrenses. Muchas gracias por acompañarnos. Te invito a seguirnos en nuestras redes y a visitar nuestra página web. Salud y Gestión tiene como foco principal la autogestión de instituciones públicas como hospitales municipales, centros de salud, dispensarios, proporcionando como herramienta una plataforma online de gestión de salud pública, sin costos de instalación ni canon fijo mensual. Nuestra propuesta refiere al recupero de prestaciones médicas brindadas por su centro de salud, sumando tecnología como historia clínica digital portable, mapa de salud, control de stock de farmacia, seguimiento de internaciones, manejo de turnos, estadísticas de salud y sistematización de proceso de facturación. La novedad es que incorporamos una tarjeta de identificación ciudadana para mejorar y simplificar la atención del paciente. Nuestro sistema nos permite mantener informada a la comunidad a través de WhatsApp y SMS de lo que el municipio necesite comunicar. Actualmente, más de 25 municipios y comunas nos han elegido por la accesibilidad y beneficios, obteniendo como resultado mejoras en su recaudación y atención sanitaria.
en la localidad de El Campillo, con Ana Sanotto, estuvimos haciendo un análisis y un recorrido de cuáles son las distintas acciones que van llevando adelante. Por un lado, ya casi la culminación de un proyecto de inversión para realizar obras de infraestructura con financiamiento nacional. Por el otro, las acciones que tienen que ver con la posibilidad del trabajo de mantenimiento de la planta de residuos que se ha transformado y a partir de ahí hacer una tarea de economía circular que transforma la realidad de los vecinos, entre otros temas que estuvimos dialogando con la jefa comunal. Estamos trabajando paso a paso todos los días, firme, para ver si podemos modificar la vida de la gente, de los vecinos, y creo que lo vamos logrando de a poco, con mucho trabajo, con mucho equipo y mucha perseverancia, con apoyos, consiguiendo cosas, tratando de viajar donde está la mayor parte de los recursos, que es en la provincia o en la nación, y también con los aportes de los vecinos nuestros. Así que tenemos en ese sentido varias obras en marcha. La obra pública nos ha dado una oxigenación importante en nuestra economía. Hemos podido generar trabajo, hemos podido poner en valor muchas cosas que estaban abandonadas y la gente fue mirando, fue viendo, fue valorando y hoy día la gente está aportando, está pagando sus impuestos, está pagando sus mejoras, tales como adoquines, cordones cuneta, la obra de gas, que fue muy importante. Y así seguimos. Tenemos Plan Semilla en marcha, 14 casas. Tenemos Plan Argentina ACE, 10 cuadras cordón cuneta, que falta días, ahora la van a ir a ver. Falta días para que la terminemos y podamos inaugurar. Eso fue una obra muy, muy importante, financiada por el Gobierno Nacional, que la conseguimos a través de Martín Gil, al cual siempre estoy muy agradecida porque, cuando fuimos, le planteamos y esas 10 cuadras modificaron todo el barrio y nosotros le agregamos algo desde los aportes municipales, como una avenida, como la Juan del Campillo, que ustedes ya conocen. Y la verdad es que el barrio Quirno es otra cosa y la gente está viviendo mejor y eso es importante. Y por otro lado estamos con esta idea de empezar a trabajar o trabajando en lo que es la economía circular. Entonces hemos saneado nuestro basurero a cielo abierto, hemos adquirido una prensa, tenemos un grupo de gente, una bolsa de trabajo que genera trabajo y estamos tratando como comunidad acostumbrarnos a esta nueva lógica de no solo sacar, usar y tirar, sino de sacar, reciclar, separar y volver a reutilizar y poner en valor eso que para todo el mundo puede ser descartable, tiene un valor económico importante. Ya hemos hecho la primera venta de vidrios y ahora vienen por el plástico y por el cartón, así que estamos contentos con ese proyecto. La gente está entusiasmada, las escuelas están participando, tanto primaria como secundaria, como hoy recibí del SEDMA, que es el nocturno, el de adultos, que quieren ir a conocer la planta y quieren apoyar el proyecto. Así que bien, Gustavo, con mucho trabajo y contentos. Esto de la economía circular tiene que ver fundamentalmente con que el recurso se reutiliza. Eso genera además no solamente un bienestar medioambiental, sino también ayuda a que muchas familias encuentren un ámbito de trabajo y esto permite hacer una economía circular, pero por otro lado además cambiamos toda una estructura de funcionamiento en las familias, en los hogares, en las empresas, donde precisamente esa matriz de contaminación puede terminar transformándose en una espiral absolutamente positivo. Pero para eso hace falta inversiones. Sí. Y quizá que nos estén escuchando en la provincia, le mandamos un mensaje a la gente del área, hace falta que se acompañe con alguna inversión, con infraestructura importante para que se concrete ese objetivo. Sí, la verdad que nosotros estaríamos necesitando de la Secretaría de Ambiente
un apoyo. Sabemos que están apoyando a distintos municipios y bueno, nosotros solo tenemos la prensa de cartón y de plástico que la hemos comprado con esfuerzo propio del municipio, pero sabemos que hay toda una logística que ellos tienen armada y que bueno, sería bueno contar con eso en la localidad porque nos inyectaría comodidad para la gente que está haciendo la tarea, que son muchas. Son 10 mujeres que se van rotando cada 15 días y bueno, y la gente va apoyando, eso es lo más importante, porque nosotros hemos vivido 117 años con un basural a cielo abierto, que teníamos basura hasta el cielo y bueno, y se producían incendios y la verdad que era un foco de contaminación tremendo, y que hayamos podido sanear ese lugar fue muy emblemático para nosotros. Con Rocío Michelena, que hace muy poco tiempo asumió como titular del Colegio de Maestros Mayores de Obras, estuvimos analizando aspectos que tienen que ver con este punto de partida de esta nueva etapa, la realidad de ese colegio que además tiene proyección territorial. Bueno, Rocío, coméntanos un poco acerca de los desafíos que se plantean para este nuevo comienzo aquí en el colegio. Bueno, te cuento. Esta nueva comisión tiene como objetivos, no te conté por ahí cómo estamos consolidados. Tenemos un tesorero, que es Amílcar, y tenemos una secretaria, que es Janina, también es otra mujer. Por ahí lo que estaba pasando en el colegio es que teníamos gente muy adulta que estaba en las comisiones y bueno, esta es una comisión de gente por ahí un poco más joven que también incorpora a la gente adulta que tenemos, colegiada. La idea nuestra es, bueno, invitar a los matriculados a los profesionales jóvenes para que se matriculen y formen parte de este colegio. Que puedan conocer todas las incumbencias que tiene el título como maestro mayor de obra, técnico electromecánico, técnico mecánico. O sea, el colegio tiene 99 tecnicaturas a las que podría estar colegiando, ¿no? Entonces, bueno, cada tecnicatura tiene una incumbencia. Bueno, el objetivo de esta comisión es por ahí hacerlo conocer. Venimos de hace 2 años de pandemia, que no se pudo estar en los colegios. Entonces, bueno, un poco es esa la idea, hacernos conocer, hacer conocer a los jóvenes profesionales las posibilidades que tienen con este título. Y también contarle a la audiencia que son mujeres las que están al frente de este colegio, y es no menos importante porque siempre ha sido ocupado por hombres, ¿no? Y siempre reconocimos a los maestros mayores de obras como hombres, y también ahora están ustedes. La importancia de esto. Sí, totalmente. No somos muchas las maestros mayores de obras, pero somos, hay varias mujeres trabajando. Es raro. Pero bueno, yo creo que hay que animarse y bueno, estamos igual de capacitadas que los hombres, ¿no? Y bueno, yo creo que esta comisión también lo demuestra, que esté yo como mujer al frente de esta regional, también, bueno, está bueno porque por ahí se puede ir desencadenando en otras regionales, a nivel provincial, bueno. Hoy en día lo estamos viendo mucho, ¿no? La incorporación de mujeres en lugares y en puestos que por ahí estaban ocupados por hombres, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Sí, acá estoy. Soy yo, tu vecino, tu vecina. Soy Alcira Gijena.
Alcira, para vos que me conoces tanto. Aunque a veces no me ves en tu rutina, acá estoy, sintiendo. Sintiendo cómo los jóvenes inician un cambio que es imparable. Sintiendo cómo seguimos creciendo con el trabajo de todas y todos. Sintiendo cómo los sueños empiezan a ser una realidad. Sintiendo que la experiencia nos está guiando. Sintiendo cómo la paciencia da frutos. Siento, sueño, vivo con ustedes, como ustedes. 110 años. Esto recién comienza. Juntos vamos a lograrlo. Alcira Gijena, el gen de los sueños. Adriana Oviedo trabaja en distintos ámbitos de la actividad de gestión provincial en el interior de Córdoba y en este sentido uno de los temas de los que se ocupa y que trata y sobre los que estuvimos entrevistándola es sobre las actividades que tienen que ver con el Polo de la Mujer. La hemos estado encontrando en el recorrido territorial donde se han inaugurado distintas actividades vinculadas precisamente con este tema. Con ella dialogamos y también, por supuesto, ponemos en valor este trabajo que se realiza de manera mancomunada.
Bueno, mira, el trabajo que se lleva adelante desde el polo regional, la verdad que es intenso. Se trabaja a través de equipos técnicos. En esta oportunidad tenemos tres áreas de equipos técnicos. Uno es el de asistencia, el otro es de constatación y el equipo, uno de los equipos es el que hace asistencia a las víctimas de delito contra la integridad sexual. Todos estos equipos son interdisciplinarios, están obviamente llevados adelante por psicólogas y trabajadoras sociales. Tenemos asesoramiento legal desde Córdoba Capital, desde el Polo, y prontamente vamos a tener la incorporación de 10 nuevos profesionales, dentro de los cuales tenemos dos abogados prontos a incorporar. O sea que ya todos los equipos van a estar de manera completa funcionando aquí. La metodología es a través del ámbito de aplicación, ¿no?, que es este Ministerio de la Ley, de la Ley Provincial y de la Ley Nacional. En base a eso tenemos una articulación de manera permanente con los juzgados de violencia de aquí de la ciudad de Río Cuarto y todo el área de incumbencia de estos juzgados, concretamente. No solamente se da la asistencia psicológica y la contención y el seguimiento a las víctimas de violencia, sino también que se provee de manera integral, ¿no?, lo que son a través de los programas que lleva adelante el Ministerio. Tenemos una articulación con Nación a través del programa Acompañar, que son subsidios por 6 meses, que son un salario mínimo vital y móvil, para que la víctima pueda salir del círculo donde es violentada y tener autonomía e independencia económica para poder comenzar un nuevo estilo de vida. Toda esta asistencia se complementa con todos los programas del Gobierno de Córdoba, que son también una serie de becas como el Nueva Vida, el Nuevo Rumbo, asistencia económica para alquiler, el APROS por Vos, que es un programa nuevo que se ha incorporado al Ministerio, es brindarle la obra social a las víctimas de violencia. Esto no es incompatible con otras obras sociales, ya que el APROS por Vos apunta exclusivamente a la atención psicológica de manera individual. Muchas de estas víctimas que son asistidas en el Ministerio requieren una asistencia individual y no lo puede hacer a través de los talleres que se dictan aquí y la asistencia que se brinda aquí en el Polo. Entonces también esta articulación se está haciendo con instituciones privadas de la ciudad. Concretamente, el convenio que tenemos actualmente es con Clínica Regional del Sur y no es solo para la ciudad, sino para toda la región. Hasta aquí esta edición de La Ribera Televisión. Los invitamos, como están haciendo en todo el territorio, que hagan clic en la campanita, que nos sigan, se suscriban a nuestro canal en YouTube. También a quienes nos siguen de manera cotidiana a través de nuestra plataforma madre, que es nuestra página web www.lariberaweb.com, donde todos los días alojamos toda la actividad periodística que vamos generando y desarrollando en todo el territorio de la provincia. Con un espacio similar nos vemos dentro de 7 días. Gracias.